Bien, como os íbamos diciendo, en la emisión de hoy tenemos con nosotros a Susana López, que muchos la conoceréis como Susandrón, ya ha estado en un par de ocasiones, si no me equivoco, en Ruido Vírico y esta será su tercera, pero en esta ocasión vamos a centrarnos principalmente en su labor en el Centro Puertas de Castilla y en concreto en lo que es la Fonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro que allí se encuentra en la ciudad de Murcia. Es un proyecto que inició Francisco López a partir de su colección personal de obras y se ha convertido en un espacio de referencia, supongo que para el archivo y la documentación. Y de eso venimos a hablar, sobre todo venimos a hablar de Sonom, básicamente porque cumple 10 años y queríamos que en esa bonita efeméride, pues, tuviéramos a Susana para que nos cuente un poco el proyecto. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Bien, no, la pregunta inicial, y no es casi ni una pregunta, sino es tan solo que nos sitúes, ¿no? Que nos pongas en contexto en qué consiste esta fonoteca y qué podemos encontrar en ella. Pues bueno, la fonoteca cumple 10 años, como has dicho, la estableció Francisco López en 2010, bueno, en realidad en 2010 se inauguró, pero empezamos a trabajar en 2009, a catalogar todo el archivo y todos los libros, la discografía y demás. Él, cuando creó esta fonoteca, la idea que tenía, además de hacer un archivo, lo que quería era generar actividades unidas a la catalogación y digitalización. Entonces empezaron a hacer conciertos, seminarios, instalaciones, que por aquí pasaron artistas bastante importantes. Vinieron José Manuel Costa, Andrés Noarbe, artistas internacionales como, bueno, Bárbara Ellison, Francisco López también inauguró con una instalación. O sea que ha pasado bastante gente. Muchos artistas haciendo podcast con el contenido del archivo, que los estoy poniendo últimamente en el Facebook de Son. Y bueno, todo eso se puede ver en la web, que he intentado recopilar y hacer un archivo que quede ahí histórico para que se pueda seguir un poco toda la trayectoria. Y bueno, la fonoteca ha estado parada durante unos años por falta de presupuesto, pero hemos conseguido volver a sacar presupuesto y aquí estamos de nuevo intentando volver a retomar todo como estaba antes y que seguir un poco el inicio. Que no cambie. Claro, entendemos que el propio archivo es eminentemente físico, es decir, que tenéis referencias discográficas en formatos físicos y luego tenéis toda una parte digitalizada, pero explícanos un poco cómo funciona ese mecanismo, es decir, porque una de las ideas al leer la información acerca de Sonom es que esa documentación esté a disposición del público y la pregunta quizás sería esa, es cómo accedemos o cómo uno navega en ese archivo tan, tan vasto, porque aparentemente la proporción es bastante, bastante salvaje, ¿no? Sí. El archivo empezó con unos 5.000 o así format ítems entre CDs, vinilos, otros formatos USB, diferentes cosas que trajo Francisco López, que él eran de su colección privada, de intercambio con gente de todo el mundo. Pero poco a poco, cuando se inició el archivo, la gente pidió que su obra estuviera aquí también, entonces han ido incorporando nuevos ítems. Total, que al final hay como unos 10.000 o así calculamos, entre discos, vinilos, diferentes formatos. Entonces todo eso lo vamos catalogando, digitalizando en un archivo que es sonarchive.es o .com, sonarchive, y se puede escuchar ahí, te tienes que registrar porque forma parte de una investigación, como de un centro de investigación, para poder escuchar toda la música y registrándote igual que te registras en Facebook o Instagram o cualquier, puedes acceder a los 4.000 discos que hay ahora mismo catalogados y digitalizados. Uh-huh. Y también se pueden consultar los libros, que también Francisco López donó toda su bibliografía. Se pueden consultar, pero no se pueden leer. Para leerlos habría que venir aquí a la fonoteca. La fonoteca se puede visitar y se puede venir a escuchar, no tanto, porque en realidad casi todo está ya digitalizado, pero sí a consultar los libros. Si quieres te enseño, no sé si se ve algo, te enseño. Sí, se ve. Por espacio y te lo voy. Claro, sí, nos haces un tour virtual. Esa es la primera vez, claro, que pasa, señores y señores, en Ruido Vírico. Tenemos, mira, un tour virtual. Por aquí puedes ver todos los CDs catalogados.
Libros. No sé si lo ves. Hay unos 600 libros catalogados. Por aquí hay más. Se pueden consultar en sala. Pero bueno, por ejemplo, aquí están todas las cassettes que hay de principios de los 80. Hay algunas de Asmus Tichen, de Esplendor Geométrico. Bueno, cosas muy potentes. Todo esto está digitalizado y se puede consultar ya en la web, se puede escuchar. Maravilla. Todas estas pestañas. Aquí están los vinilos también, que hay cosas muy personales. Y EPs, también libros, fanzines. Está Oro Molido, también están todas las copias de Oro Molido. Uh-huh. Sí, bueno, de Song Wars, la revista americana. Bueno, hay restos de talleres con José Antonio Sarmiento, por ejemplo. Tenemos un vinilo roto, que fue una inauguración, un homenaje a Nan June Paik, y este tipo de cosas. Bueno, y aquí la zona para digitalizar. Y la zona de escaneo, digitalizar y demás. Ya te he enseñado un poco así por encima. No, está muy bien. Encima es un espacio fantástico que tenéis aquí. ¿Habéis cambiado? Si no recuerdo mal, estabais en otro sitio antes. Sí, antes estábamos en el Puertas de Castilla, un centro cultural, pero ahora hemos cambiado un nuevo espacio, que es el pabellón, uno del cuartel de artillería, que es un espacio bastante más grande y donde hay más actividades. Bueno, tenemos más sitio para hacer cosas. De hecho, estamos volviendo a hacer conciertos y se hacen aquí en el mismo espacio. Sí, veo que tenéis esta programación de experimentadores en la fonoteca, ¿no? Que supongo que forma parte de esta nueva oleada de actividades a partir del archivo. Sí, experimentadores en la fonoteca, todo el proyecto lo diseñó Francisco López, y los experimentadores también es un proyecto que él creó. Y la idea primera era que invitara a un artista y que hiciera un concierto, una instalación o una masterclass. Entonces, como todavía no hemos podido, la idea en realidad era que viniera él a hacerlo como comisario, pero como no ha podido venir ni por la situación actual, pues hemos tenido que hacerlo con artistas de Murcia, que hay cosas muy potentes aquí, que se quedaron esperando para la vez anterior, cuando en la última conciertos. Bueno, no sé si me ha ido un poco no sé si te he contestado lo que te estaba diciendo. Sí, no, bien, bien. No, y justamente me da pie porque me comentas que, como ha sucedido y le está sucediendo a todo el mundo, ha habido como una especie de vuelco hacia los creadores más de cerca. Ahí también quería mencionar esa parte, es decir, todos esos artistas que estén trabajando en un radio de acción de Murcia, si tienen cabida en este espacio, que por lo que veo sí, y además en estas circunstancias con más razón todavía, si la razón principal no era ya la calidad de sus obras, sino la proximidad además. Sí, claro, evidentemente. Lo que pasa es que también es verdad que, por ejemplo, cuando la fonoteca empezó, fue como un punto de encuentro para toda la gente que de alguna forma necesitaba este tipo de música o que tenía afinidades. La fonoteca de alguna forma fue la unión, el sitio donde nos conocimos, nos encontramos, y a partir de ahí pues la gente ha ido experimentando y haciendo cosas. O sea que sí que había material aquí, pero que también ha sido como el germen para dar un poco, hacer que haya un movimiento y una ebullición de este tipo de música o amor por la experimentación o hacer otros sonidos y plantear otro tipo de propuestas. Sí. Por eso que sí hay. Perdón. No. Es todo interesantísimo, y además y también te queríamos preguntar acerca del... Porque evidentemente, como muchos de los que nos estáis viendo pensaréis, a mí, o al menos personalmente, si echo la vista a lo lejos, se me ocurren pocos espacios con esa dedicación tan específica. ¿Tenéis vinculación, tenéis contacto con otras entidades que hagan una labor similar? Porque, bueno, pienso que, por ejemplo... Radio Web Magba hace algo parecido, pero más enfocado a lo digital, pero no ahora mismo no caigo en si existe otro archivo tan específico como este en el mundo directamente. Pues yo no conozco que lleve asociado actividades y también como catalogación. No lo conozco, porque sí que está Free Archive, que sube música también de todo tipo. Bueno, la gente es de forma libre, pero no conozco ningún archivo como este, porque este es en plan de investigación. O sea, es casi un estudio
específico sobre la música experimental y el arte sonoro y poner en valor y documentar y conservar y poner en valor este tipo de música. Que de hecho, bueno, ahora el Reina Sofía ha sido como un poco dar un apoyo a este proyecto que en realidad, pues eso, que debería haber salido hace 10 años y ha salido ahora. Quiero decir, lo que hay ahora mismo en el Reina Sofía, por ejemplo, es un poco la versión digital de lo que ocurre aquí en Son. Que, Sí, o sea, entronca de alguna manera, es decir, nos confirmas que hay una conexión entre ambos proyectos, con el que ya entrevistamos a Francisco López en la anterior edición de Ruido Vírico, y esto además lo refuerza, es decir, ese empeño, ¿no?, de Francisco por glosar todo lo que está sucediendo y que realmente que alguien lo haga, ¿no? Porque es que si no existen espacios como el vuestro, al final parece que tenga que ser uno mismo el que tenga que archivarse esas músicas, ¿no? Efectivamente. De hecho, él tenía el proyecto en mente mucho tiempo y se lo fue proponiendo a diferentes centros, instituciones. Eso nos contó cuando llegó aquí en 2009. Y al final fue la directora del centro en ese momento y Jesús de la Peña, que es el actual director, creyeron en el proyecto y apostaron e invirtieron y ahí estamos. O sea que al final, pues el tiempo le ha dado la razón, ¿no? Lo tenía claro, su idea, que quería hacerlo y que iba a ser bien recibida, que igual ha tardado 10 años en que la gente lo entienda, pero bueno, bienvenido es. No, y que además es que me vuelvo a mi pregunta anterior acerca de cuántas instituciones más, porque estoy pensando en la Fonoteca de México, pero no tiene ese enfoque, es decir, es una fonoteca etnográfica, antropológica, de archivo de memoria oral, de músicas, pero no un archivo específico centrado en música experimental, en arte sonoro. Y eso es fundamental, darlo a conocer sobre todo y que fuera de nuestras fronteras se sepa que existe semejante espacio para almacenar. Y ya no solo pienso, y esto me lleva a la siguiente pregunta, ya no solo la labor que ya hacéis vosotros, sino tanto los que nos estáis escuchando como, en mi caso, tengo, por cierto, esa famosa casa que os tengo, esa caja que os tengo que mandar todavía, que está ahí abajo en el almacén, es decir, de hacer eso, es decir, de que si no voy errado, la fonoteca está abierta a recibir aportaciones y todo aquel que quiera, pues que pueda mandar su música a sí. Murcia, es así, ¿no? Claro, efectivamente, de hecho, eso fue un llamamiento que hizo Francisco López cuando se creó el archivo, que el archivo se creó gracias a todos los artistas y que donaron su obra y que es un llamamiento implícito a que ellos sigan colaborando. De hecho, como te he comentado, ha crecido en 5.000, el doble, 5.000 formatos diferentes y son bien recibidos. Lo único que solo necesitamos tener tiempo y dinero, presupuesto para recoger los paquetes, que suelen ser bastante grandes, y entonces pasar a catalogación y demás y incluirlos en el archivo, pero sí. Por supuesto, son bienvenidos todo, libros, discos y cualquier cosa que relacionada con el arte, cualquier material, sí. No, y además es importantísimo porque si bien las instituciones públicas, ahora parece ser que el Reina Sofía está tomando cartas en el asunto, por así decirlo, pero parece que aparentemente las instituciones del arte contemporáneo, que son aquellas que deberían glosar, de legitimar y asentar estas prácticas artísticas, les cuesta mucho hacerlo. Entonces una institución como esta es fundamental, que además dice mucho de la escena o del mundillo nuestro. Al final es un proyecto surgido de la necesidad de un artista por apoyar, por conocer y por dejar un pozo y que en el futuro, cuando alguien quiera informarse, descubrir, adentrarse en este tipo de formas de creación, tengan un sitio al que acudir, ¿no? De la misma manera que tienes una pinacoteca o una biblioteca, evidentemente. Sí, claro, exacto. Así que nos parece fascinante. No sé si tenéis en breves más actividades de la fonoteca. Veo que estáis haciendo también algunas cosas en streaming. A ver si nos puedes contar un poco de toda esta actividad. Para celebrar los 10 años, este trimestre, queríamos hacer una serie de actividades. Y invitamos a Francisco López, pero por la situación actual, queríamos que viniera él como padre, pero no pudo venir. Entonces, sí. Tenemos previsto que venga Eduardo Polonio, que vendrá el 11 de diciembre a hacer una masterclass y un concierto octofónico. Y eso el 11 de diciembre y el 18 de diciembre también quedan dos artistas experimentales, electrónicos, nuevas generaciones de aquí de Murcia,
Beatriz Guapons y Derek, que están haciendo bastantes cosas, y la verdad es que son una pareja y, bueno, no son pareja, quiero decir, pero que hemos intentado que vengan dos artistas que tengan algún tipo de afinidad en su, porque se conozcan o porque su música tenga algo en común, y ellos creo que de hecho van a hacer algo en conjunto, o sea que eso será el día 18 de diciembre, y lo estamos retransmitiendo en streaming, porque como el aforo es reducido, aún así, claro, a pesar de que el aforo es reducido, viene bastante gente y hemos tenido que dejar a gente en la calle porque no podemos dar acceso a más gente por problemas de seguridad y demás, pero claro, bueno, por eso se puede, por eso el streaming. Y bueno, eso demuestra que hay un interés y que vamos, que esto está, tiene toda la vigencia del momento, así que hay que estar contentos y satisfechos, y más en esta época que se pueden hacer un poco este tipo de cosas encima de todo lo que ya hacéis. Fantástico, pues no tengo muchísimas más, casi que ahora, si quieres, pasamos un momento a hablar de tu propio trabajo creativo, y que además estás también haciendo muchísimas cosas. Participaste hace poco también, como yo mismo participé, en el Santo Noise argentino, este amalgama de festival por streaming. ¿En qué andas trabajando como Susan Drone? Pues ahora mismo tengo varias composiciones de tracks para recopilatorios internacionales. Yo estoy trabajando en eso, haciendo la remezcla de un disco de Galgo, de un grupo que me han pedido que le haga la remezcla de un track, y en ese tipo de cosas estoy haciendo también la banda, música para una obra de teatro. Y bueno, trabajando aquí, o sea que la verdad es que no tengo tiempo para mucho más. O sea, me paso todo el día con eso, sí. Pero hoy, nada, me quiero centrar en, quiero volver a componer, pero ahora mismo estoy eso con tracks para recopilatorios y demás. Acabo de publicar un disco en Elevator Bath, un sello de Austin, Texas, y por el momento todo eso. Pues que ya más que suficiente. Fantástico. La verdad es que pues eso, a nuestros oyentes y a los que nos veis, sabed que existe esta fonoteca de música experimental y arte sonoro, que la página web es sonme.es, y que desde allí podéis acceder a todas las actividades y, sobre todo, lo más importante, acceder a ese fantástico archivo que se está almacenando en la ciudad de Murcia. Y también reiterar esa invitación a que mandéis, en el caso de los que tengamos sellos discográficos, los que tengamos una producción discográfica, que pues perdamos, dediquemos una tarde a poner eso en una caja y a mandarlo a Murcia, que es una forma de preservar. Yo, que soy un muy mal conservador y un muy mal coleccionista, hace poco decidí hacer eso, y básicamente la caja que os tiene que llegar mía es de cosas que he ido adquiriendo a lo largo de los años, que sé que si me lo quedo yo va a acabar destrozado por mis dos niños pequeños o por mi mala praxis. Así que mejor que se conserve en un sitio donde todo el mundo pueda acceder, y eso es algo importante y a destacar, que muchas veces, en mi caso, prefiero que esté accesible a cualquiera que tenerlo yo aquí, que lo tengo digitalizado, me lo escucho en ordenador, pero sí que siempre va bien que alguien se encargue de esa tarea. Así que nada, no sé, Susana, si nos quieres agregar alguna cosa más o... Pues, sí, pues igual que tú, que se animen a enviar cosas, porque ahora mismo hay un interés, la gente está súper interesada, hay muchas visitas, y es una labor necesaria dar a conocer este tipo de música y este tipo de mundo underground que por fin ha salido a la luz. Y bueno, que es el momento de esto, de la música experimental. Y nada, gracias. Claro. Pues muchísimas gracias, Susana, y nada, os invitamos a todos que naveguéis en esa página web y gracias por estar hoy con nosotros aquí, y a ver cuándo te volvemos a enredar para venir al Ruido Vírico. Un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto. Chao.